Estás viendo Vamos al Chile. Estás viendo Vamos al Chile. ¡Vamos al Chile! Hola amigos, bienvenidos a Vamos a Chile en esta cuarta edición. Por favor, aplausos, aplausos. La producción viene medio aguada el día de hoy, pero nosotros tenemos bastante información deportiva. El lunes, así es, pero esto va a salir en martes, así es que mi estimado productor, vamos a continuar con la fiesta que se vivió en el Estadio Azteca, porque veíamos las imágenes del Chucho y vemos al minuto número 19 de cabecita, caray. Y vean el festejo que va a haber todos estos goles dedicados al Chucho Benítez. Ya en la segunda parte vendía nada más y menos que el muerto de Raúl Jiménez le pegaba gol. Bueno, no, bueno, estuvo bueno la definición. El que viene sí es un golazo de Robert Zambuesa. ¡Tómala, papá! La pelota está en el fondo. Y con eso, bueno, el equipo del América sumó su primera victoria en el Estadio Azteca en esta apertura 2013 y toda una fiesta colosal para Chucho Benítez, que en paz descanse. Pero vámonos ahora hasta Europa porque estamos viendo en pantalla, chéquense, Cesc Fàbregas, delantero del Barcelona, y esta guapa, ¿quién es? Es la ex modelo Danielle Zinman. Fíjense que hace un año Cesc Fàbregas le tumbó la novia a un empresario libanés. Y ahora le tumbó la mansión, fíjense nada más, la verdad, chulo, chula, chula. La verdad se vio medio descarado este cuate, pero la verdad yo lo hubiera bajado hasta unos millones de dólares con todo y novia, porque la verdad está como para chuparse los dedos, caray. Pero ahora vámonos a lo que sucedió en el Ascenso MX, porque el jugador Miguel Ángel López Cruz fue cachado como cachirul, porque mintió en su acta de nacimiento y se hizo pasar por un chavo. Así, ya está bien ruco, se rumora que se hizo pasar por un chavo de 19 años, pero vea, tremenda pelona que ahí tiene, la verdad yo creo que yo le echo unos 40, la verdad yo creo que mejor se hubiera puesto un bisuñé ahí como Toño de Valdés. Se hubiera rasurado para que, pues para pasar por un chavo de 19 años de edad. Y vámonos, señores, con la pregunta del fin de semana, que es: ¿Ángel Reina debe ser considerado para jugar en la selección mexicana? Y vámonos con el primer comentario de señor papá. Dice: claro, hay que llevarlo a él y a puro naturalizado, porque con los nacionales agrandados no se lleva. Pues bueno, la verdad yo creo que sería una opción poder considerarlo, porque ahorita todos los delanteros que tiene la selección mexicana están del nabo, no sé qué opinan. Les falta. Dice Lalo Japo Cota, dice, de nada sirve tener un equipo A y un B cuando ni funciona el A bien. Necesitamos un 10 nato, necesitamos un conjunto que regrese Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué les parece, muchachos, que regrese el Cuatemochas? Dice Luis Jiménez, ya lo han convocado y en la selección no ha dado el ancho. Saludos, pues efectivamente como Omar Bravo, que se le convocó y simplemente pues no hizo nada, y el torneo pasado hizo muchos goles. Dice Víctor Alamilla, para mí no, pues para mí tampoco, mi estimado Víctor, saludos hasta Pachuca. Dice, para ti tampoco, Pao. Dice Ariel de Brugge, no, que se esté, dice no, no porque esté en un gran nivel en la Liga MX, no significa que esté en un nivel mundial. Lo mismo pasó con Omar Bravo. Pues así es, efectivamente. Hay que recordar que el nivel de la Liga MX es, pues, no nada como... pues nada que ver, ¿no? Si vas a jugar primero contra el Querétaro, Puebla, y después te ponen a Italia, Brasil. ¿Cuándo, caray, no? Dice Michael Schofield, pero que se lleve al árbitro, caray. Pues sí, hombre, que se lleve al árbitro que siempre le pita. A los jueces de línea para que no le marquen. A los cuates. Y por supuesto que se lleve también unas caguamas para que se hidrate. Dice así es, dice Alexander, obvio, pero que sea titular. Pues ahí estuvieron los comentarios más destacados en las redes sociales. Les recuerdo que es una obligación, es una ley, que nos siga en nuestro Twitter en @VamosTV, que le dé like a nuestra página de Facebook en Vamos TV, y por supuesto que se suscriba a nuestro blog de YouTube en Vamos Deportes. ¡Cállate! ¡Aquí información deportiva! ¡Pásale bien, raza! ¡Hasta luego! ¡Llégale! ¡Vieron, nadie me atinó! ¡Tan chavos! ¡Tan chavos!